You might have eaten this fruit this morning, or had it in your smoothie at some point. Bananas are one of the most widely consumed fruits in Europe, but do you know how they're grown? To find out, we visited banana plantations in the Canary Islands, one of the few unique places in Europe that grows one of our favorite fruits. We'll discover how bananas are grown and how producers in the Canaries are sustainably changing the banana growing game. Bienvenidos. My name is Esther y les vengo a acompañar a que conozcan el plátano de Canarias desde cerca. La mayor parte de los plátanos bananas que se venden en el mercado europeo provienen de Latinoamérica. Pero aquí en Canarias tenemos 9.000 hectáreas y unas 400.000 toneladas al año de producción de plátano. Y sí, digo plátano. En España hablamos de plátano si son de Canarias y bananas si son del resto del mundo. ¿Y por qué nosotros somos plátanos y los demás bananas? Somos diferentes. Canarias es una zona subtropical. No hay gran calor, no hay gran humedad como en zonas de producción latinoamericana. Nuestro plátano podría ser la comida casera, que se cocina poco a poco, está 6 meses en la planta, madurando lentamente hasta conseguir sus características. Sin embargo, en zonas tropicales, en 3 meses ya el plátano madura. En esa cocción lenta, pues el plátano va acumulando más azúcar y por eso luego al gusto es mucho más dulce y agradable. Además, también produce una sustancia que lo hace más sensible. De Canarias salen al día más de 1 millón de kilos de plátanos al mercado. Mira, a ver, cuenta bien, no hay ningún árbol. Las plataneras son plantas, no árboles, y constituyen una familia. Aquí tenemos a la madre, que es la que produce los plátanos de este año. Tenemos por aquí el hijo, que producirá la piña del año que viene. ¿Y quién está por aquí debajo? Aquí está la abuela, que fue la que dio los plátanos el año pasado. No se crean que les traje una finca sin recoger. Esto es parte de una estrategia. Las hojas que se van cortando a las plantas, así como los tallos, se ponen en el suelo. Así conseguimos mantener la humedad y que vuelvan los nutrientes al suelo. El plátano de Canarias, al ser una producción europea, se rige por normativa muy exigente en materia medioambiental. Por eso, para controlar las plagas, siempre tenemos que dar prioridad a los medios biológicos y físicos. Nuestro cultivo es más sostenible medioambientalmente comparado con las otras zonas productoras, en las que se realizan frecuentes tratamientos fitosanitarios a través de avionetas para acabar con las enfermedades que tienen. Aunque no lo crean, el cultivo de la platanera también tiene algunos problemas de plagas y enfermedades. En esta platanera podemos observar presencia de una de las plagas que suelen estar asociadas a este cultivo. En este caso es la mosca blanca. En el cultivo de la platanera, las principales plagas que nos podemos encontrar, sobre todo en la zona aérea de la planta, suele ser mosca blanca, cochinilla, tenemos también araña roja. Y después nos podemos encontrar otros problemas asociados a la raíz, como pueden ser los nematodos. Control de diferentes plagas, aquí en el cultivo de la platanera, empleamos diferentes especies de ácaros depredadores. Por otro lado, tenemos algunas avispas parásitas y también empleamos algún tipo de microorganismos. Nereo está llevando a cabo una suelta de un ácaro fitoseido, que es depredador de araña roja. Pueden mantener la plaga a raya. La naturaleza, en cierto modo, pues es sabia y sabe cómo poner cada cosa en su lugar. Tenemos la ventaja de que emplear enemigos naturales no genera resistencia en las plagas que están presentes en la platanera. El mal de Panamá está presente en Canarias, pero la raza de mal de Panamá, de Panamá disease, presente en Canarias, no es la raza 4 o raza tropical de la cual se está hablando ahora en todo el mundo como un peligro para los plátanos, para las producciones de plátano de todo el mundo. La raza presente en Canarias es la raza 1 y los agricultores están acostumbrados a vivir con ella, simplemente manejando varios factores de la producción. Un factor sería el riego, puesto que el encharcamiento aumenta el peligro de mal de Panamá. Otro factor sería un abonado equilibrado y otro factor sería el aumento de la biodiversidad del suelo. Es que cuanto más biodiversidad del suelo hay, más le cuesta al hongo penetrar en las raíces.
El manejo del riego es muy importante para el control de la enfermedad del mal de Panamá. Normalmente no debe haber aquí ningún tipo de encharcamiento porque eso favorece que el mal de Panamá se desarrolle. De hecho, inviernos húmedos y fríos son los favorables para que tengamos más problemas en Canarias con la raza que tenemos de mal de Panamá. La raza 4 del mal de Panamá no está presente en Canarias. Tenemos la raza subtropical, estamos acostumbrados a trabajar con ella, pero es necesario que tomemos las medidas preventivas adecuadas para evitar que material vegetal con esta enfermedad entre en las islas. Podemos decir incluso que el 82% de los agricultores en Canarias tienen menos de una hectárea y lo cultivan todo de una manera muy tradicional. Se suele usar mucho aquí en Canarias, que pinocha, hoja de pino, seca. La ventaja de la pinocha es que nosotros solo tenemos los terrenos con pH alto y la pinocha acidifica el terreno. Y dependiendo de la época del verano y cómo esté el cultivo, pues en torno a lo mejor 27, 28, 26 litros planta de día de lunes a sábado. Observar cada plátano en su extremo, en su punta, tiene lo que nosotros le llamamos la flor, que en principio hay que quitárselo para evitar el tema de la pudrición del hongo, punta cigarro que le decimos, y en principio, y este es justo el momento idóneo, porque si esperamos que la flor se seque más, le hacemos más daño. Los hierros nosotros los llamamos estacones y sirven para aguantar y para que las plantas no se caigan con el peso de las pinzas. Puntos de corte lo solemos hacer cuando vemos el plátano prácticamente redondo. Cuando pierde estas estrías que todavía le vemos aquí, más o menos estas piñas les faltarán aproximadamente 10 días para ser recolectadas. Se cortan verde, se manda al empaquetado, se desmanilla, se clasifica y se meten en plantas de maduración. Bueno, ya conocen mejor el plátano de Canarias. Ahora, si quieren encontrarlo en el supermercado, tienen que buscar la etiqueta, las famosas motitas y el símbolo IGP, que nos reconoce como un plátano único. Si tienen alguna duda más, no duden en consultarnos en nuestra web o redes sociales. Así que, cuando quieran, por aquí estamos. ¡Un saludo!